previsto para el año 2020 y que por motivos de público conocimiento el mundo todo ha pasado por un drama, ¿no? Así que bueno, pero aquí estamos, ha llegado este momento y yo quiero confesarles algo, porque vieron que el secretito entre amigos siempre está bueno. Con todo mi corazón se estremece y tiene mucha alegría de poder estar hoy siendo maestra de ceremonia de los ribeteños y nuestros compañeros, porque en el principio de mi conversión, de este regreso a casa, que ya llevo 13 años, en este principio, Madre Angélica, nuestra queridísima Madre Angélica y los ribeteños, fueron mi gran compañía. Lo siguen siendo, ¿eh? Y aprendí una cosa de los ribeteños, el esplendor de la verdad. Padre Haskum, Padre Slavko, perdón, decía, la belleza no puede desplegarse totalmente si no sale la belleza del alma. Así que aquí estamos, lo que el Señor logra, ¿no? En nombre de EWTN queremos dar gracias a todas las personas que han colaborado, a Jesús, en primer lugar, ¿no? Que ha tocado el corazón de cada uno de nosotros, los que estamos hoy aquí colaborando y poniendo esta alma para dar vida y que siga creciendo este gran canal, el canal más grande de la Argentina católico. Vamos a darle las gracias, si ustedes me permiten, porque los años van pasando, ¿no? Para todos, y ahora usamos gafas. Bueno, mis amores, queremos agradecer en nombre de WTN, en primer lugar, a las autoridades del Colegio San Pablo que nos han cedido este espacio, gracias a la intervención de Mariano Donofrio, a David Las Princesas, a Mark Perry, a Nini Pleus, a Marisol Di Masi Álvarez, a Majo Suárez de Poruchet y en especial a un padre maravilloso que Máximo esta mañana es el esposero del Episcopado y esta mañana de un recibimiento muy cálido y una bendición maravillosa a nuestros compañeros de WTN, los invitados que hoy van a estar dando y disertando con ustedes, con nosotros, con esta gran familia. Y por supuesto, ustedes, mis amigos, nuestros conocidos, familia, que la mayoría vienen de un arduo día de trabajo, cansados, con pronóstico de lluvia, pero aquí estamos. Así que muchísimas gracias de todo corazón por estar hoy aquí presentes. Y todos nosotros que amamos a Jesús y que seguimos este camino, debemos ser alegres. La Biblia dice, el católico es alegre. Y una de las formas de poder transmitir esta alegría es la música. Y para eso tenemos la alegría, el honor de recibir a este cantante argentino. Él es parte de la familia de EWTN, es Daniel Poli. Le damos un fuerte aplauso. Hola, Daniel, adelante. Todo tuyo el escenario, gracias. Y a disfrutar de la alegría de la música en Castañeda de EWTN. Vamos a ver cómo vivir la esperanza en el día de hoy. Vamos a hablar de esta historia apasionante, de esta mujer de luz que fue Madre Angélica. Porque es, ya Jimena se lo va a contar, pero es con nada y son todo. Y surge EWTN. Esta esperanza que tenemos que tener como comunicadores y esta esperanza que tenemos que tener como católicos en el día de hoy. Hoy más que nunca. Hoy es el día de tener esperanza. Hoy es el día de vivir con y para Dios, para tener fuerza para caminar y seguir fuertes, ¿no? Bueno, señores, vamos a conocer un poquito más de nuestros invitados. Se hace que están todos esperando y quieren una foto con él. Todos. Pepe Alonso, nuestro conocidísimo allá. Pepe, qué hinchada que tenés, mi Pepe querido. Más fuerte, el aplauso, un poquito más, vamos, sí, no me gusta. Vale. Nuestro querido Pepe Alonso, oriundo de México, con nacionalidad americana, él es católico, viudo, padre, abuelo, licenciado en Relaciones Industriales, comunicador católico para la evangelización y la formación de predicadores, es multitasking nuestro Pepe, es uno de los emblemas de EWTN, obviamente lo sabemos, cadena católica más grande del mundo y fue el primer contratado por Madre Angélica.
En 1979, nuestro querido Pepe tuvo su encuentro personal con Jesús a través de una renovación carismática con los misioneros del Espíritu Santo. Pepe Alonso es también conductor de radio y televisión, y bueno, yo agradezco que trabajo en radio con él. Hacemos un programa dentro de En Sintonía dos veces por mes, se llama Hablando de Todo con Pepe y Gisela, así que mirá cómo es Dios, cómo él va armando las cositas. Señoras y señores, el momento tan esperado ha llegado. Recibimos a ellos, a la señora Jimena Izquierdo, el querido Pepe.